Sí. Buenas. Buenas tardes, mi nombre es Diego Alejandro, soy representante para ASUS en Colombia y es para mí un agrado presentarles a alguien de la comunidad gamer que tiene bastantes conocimientos en el tema de hardware high-end y los va a orientar este breve espacio para que ustedes tengan idea de qué es un equipo de alto rendimiento. Los dejo con Johnny, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los dos participantes de la conferencia de ASUS sobre hardware high-end o a gama alta. Básicamente hoy daremos un vistazo general a qué corresponde un equipo gama alta en computadores de escritorio. Obviamente también existen computadores gama alta para tipo portátiles y servidores, pero hoy más que todo enfocaremos los computadores que tenemos en nuestras casas, los desktop. ASUS nos ofrece esta oportunidad y este espacio y Campus Party para presentarle a todos nuestros participantes cuáles son las pautas generales que tenemos que tener en cuenta para armar un equipo gama alta. ¿Sí? Entonces, la presentación está dividida en estas secciones. Primero tenemos que hacer una clasificación del hardware. ¿Qué es componente? Primero debo definir para empezar a armar mi equipo gama alta. Segundo, qué tipo de procesador. Tercero, la tarjeta madre. Cuarto, tarjeta de video. Quinto, probablemente es uno muy opcional, una tarjeta de sonido. Sexto, conclusiones y preguntas. Al final de nuestra charla tendremos una rifa y una tarjeta de video marca ASUS Silent. Entonces les recomiendo que estén muy pendientes más o menos a algunas cosas que yo diré así como relevantes. No vamos a hacer preguntas tan complicadas. También estaremos haciendo una rifa con el fanpage de ASUS Colombia para que por favor se inscriban, les den like, ahí hay el concurso como tal. Bueno, todo el mercado que maneja ASUS básicamente y la mayoría de las empresas está dividido en tres secciones grandes. Están los productos de gama baja, los productos de gama media y los productos de gama alta, ¿sí? Para entrar en contexto, los productos de gama baja son los que nos ofrecen una gran, podemos decirlo, opción de rendimiento. No tanto, más que todo en precio, en rendimiento no lo es tan crucial. Entonces tenemos cosas muy básicas que el usuario promedio maneja todos los días, ¿sí? Entonces aquí no esperaremos grandes equipos para disipación de calor. No contaremos con los puertos más rápidos, no contaremos con cantidad de puertos para conectar nuestros periféricos, pero más sin embargo, una persona que no necesite tanta potencia es válida una compra de un equipo gama baja. Seguido vienen los equipos de gama media. Los equipos de gama media ya vienen una relación entre precio y rendimiento un poco más acordable, donde tenemos aspectos ya como más puertos de expansión, capacidad de hacer overclocking. Tenemos equipos para hacer monitoreo de la board. Últimamente han incluido ya sistemas de revisión de la board, como tales como la memoria, los discos duros y los procesadores. Por último tenemos los gama alta. Aquí es donde nos centraremos básicamente el día de hoy. Gama alta tiene todo lo tope de gama que existe hoy en el día. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que todas las tecnologías que tenemos en estos momentos enfocadas al overclocking, al monitoreo, a la cantidad de puertos, a trabajar periféricos en tándem, por ejemplo, las tarjetas gráficas. Ya han visto algunos de ustedes por aquí, más de un campusero que tiene un computador con dos o tres tarjetas de video trabajando en unísono para mostrar en una sola pantalla grandes cuadros por segundo en los juegos, tareas ofimáticas, renderizados, diseños, etc. Como también pueden manejarla para un solo monitor o a un arreglo de varios monitores. Además de ello, los circuitos integrados de comunicación, por ejemplo, como el Thunderbolt de Intel, es uno de los puertos relativamente nuevos para el público. Diríamos que es una opción del cambio del USB 3 por la transferencia de datos. Muy pocas boards lo tienen. ASUS tiene en su línea de Republic of Gamers ese puerto. Bueno, nuestra primera elección que tenemos que hacer cuando vamos a adquirir un equipo gama alta es el procesador. ¿Por qué? Porque ese es el componente número uno que necesitaremos definir. En base a ello,
podemos ya tener una gama de apreciaciones o selecciones adecuadas para ellos. Muy bien, entonces, por el lado de Intel, conocemos la familia ya hace la segunda generación, tercera generación y cuarta generación, la familia Core. En el caso high-end, como mínimo, tendríamos que tener un Core i5 de 4 núcleos, si es posible que sea overclockeable. La otra opción que tendríamos sería un Core i7, el cual se consiste en 4 procesadores físicos y 4 procesadores con el Hyper-3D. En total serían 8 núcleos que detecta nuestro Windows. En el caso de AMD, aunque AMD hace un tiempo hace como aproximadamente 2 años, ellos ya dejaron de competir de tú a tú con Intel, mas sin embargo ellos se han enfocado en otros sectores del mercado. No sé si han escuchado hablar por ahí de los APUs, más que todo de los APUs. También han sacado unos procesadores que eran supuestamente la evolución de los Phenom, que se llaman los FX, Pile Driver, la familia Pile Driver, el cual es el sucesor de ellos, más del todo, todavía no llega al rendimiento que tenemos actualmente con los Intel desde la segunda generación. Bien. Entonces, como primera conclusión, lo que tenemos que tener en cuenta para un equipo high-end, como mínimo, tener un procesador de 4 o 6 núcleos, en el caso de AMD, que sea overclockeable. ¿Sí? El costo de estos equipos ya es un poco más moderado si pensamos hacer un salto hacia un Core i7 o hacia un FX de AMD 8 núcleos. Entonces, esa es una medida como principal, ¿no? O sea, nuestro presupuesto. Entonces, para un equipo para diseño, es recomendable tener un procesador con mayor cantidad de núcleos y una gran cantidad de memoria RAM. En el caso de los juegos, desde 4 núcleos en adelante, el equipo va a funcionar perfectamente. Para equipos para virtualización, escritura de código, depuraciones, trabajos en Excel, macros, trabajos de tablas dinámicas en Excel, bases de datos, lo ideal es tener un Core i7. ¿Sí? En equipo desktop, ¿no? Ya el entorno empresarial es otra historia. Bien, luego de elegir nuestro procesador, ya sea de la marca Intel o AMD, tenemos que elegir un chipset. ¿Qué es un chipset? Este chipset viene fabricado también por la empresa que produce nuestro procesador, ¿sí? Entonces, básicamente, ellos en estos momentos tienen estos chipsets. Son simples números que ellos le dan, pero pues básicamente es lo que está actualmente en el mercado. Por la parte de Intel, encontramos, primero, como gama baja, el H81. Entonces, este es el código que ellos enmarcan donde dicen, hey, tu chipset es este y es un gama baja. ¿Por qué es gama baja? Porque no va a tener tantas opciones, pero más sin embargo vas a poder trabajar, vas a poder jugar, vas a hacer poder de todo. Luego sigue el H87. Es un chipset que ya viene de gama media. Entonces ya de pronto muchas board de esas ya serán tipo, ya no serán micro ATX, sino ya serán formato ATX. Podremos tener 2 tarjetas de video al tiempo trabajando, podemos tener tarjeta Bluetooth, podemos tener integrada en la board un equipo para Wi-Fi, podemos tener un equipo para reconocimiento desde redes, y por último vendría la gama Z87. Asus, además de ello, tiene una división especial que se llama Portfolio of Gamers. En esta gama de productos de Asus, ellos se enfocan toda su ingeniería, en la cual Intel le dice, ok, este es tu chipset, pero entonces ellos empiezan a agregarle características especiales. ¿Cuáles características? Ok, vas a tener un equipo donde te va a monitorear todos los voltajes, vas a poder tocar desde Windows sin necesidad de meterte a la BIOS, vas a poder aumentar frecuencias, memorias, vas a tener todo un sistema automatizado donde tú puedes, básicamente, así no seas un usuario de alto nivel, vas a poder empezar a jugar con esos valores y vas a empezar a entender el por qué un equipo cuesta tanto y por qué una board más sencillita cuesta tan poco. Para el caso de AMD, tenemos actualmente los chipsets 970, 990X y 990FX. Básicamente es el símil, ¿sí? Maneja los chipsets gama baja, gama media y gama alta. Obviamente, para un equipo high-end, lo mínimo recomendable sería una Z87.
Entonces, ya en este segmento del mercado, ya uno decide si me voy a ir por la tarjeta, la motherboard más fina de Asus, una Republic of Gamers, la cual me deja hacer overclock, me deja instalar dos tarjetas de video, que yo soy un jugador ávido, voy a instalar cuatro discos duros en paralelo para que ellos, todos ellos trabajen al tiempo, o me hago un backup de datos mientras estoy trabajando con otro compañero. Bueno, una infinidad de tareas con las que podemos trabajar. Bien, vamos a hacer una representación. Aquí tenemos una representación gráfica de una motherboard chipset H81. Entonces, como ven, es una board sencillita. Tenemos todavía hasta un puerto prácticamente extinto de COM para una impresora un poco ya viejita, puertos COM 2. Tenemos dos USB 3, tenemos una tarjeta de red, una tarjeta de audio muy sencilla. Aquí tienen los puertos de expansión. También otra cosa muy importante es que la capacidad de expansión que tienen estas tarjetas en gama baja es muy limitada. ¿Qué quiere decir con esto? De aquí a 3 o 4 años el equipo no va a poder actualizar gran cosa. Solamente tiene 4 puertos para instalar discos duros, unidades ópticas. Tenemos un solo puerto para PCI Express, o sea, podemos montar una sola gráfica y ya. Otra cosa importante que hay que recalcar en estas boards es que el factor de regulación del voltaje que le llega a nuestro procesador no es tan fino como el que se hace con productos de gama media o gama alta. Entonces, este es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque el fabricante tiene que coger toda su experticia en la parte electrónica, insertar chipsets de tal manera que ellos regulen mucho más el voltaje que nos llega en nuestra toma corriente. Ok, este es un board un poco más llamativo. Entonces, una de las principales diferencias también que se nota en las boards de gama media y las gama baja es porque generalmente estas ya cuentan con 4 bancos de expansión. Entonces, si en la anterior podíamos montar 16 GB, en esta probablemente podemos montar 32 o hasta 64 GB, dependiendo del modelo. Otra cosa que tenemos aquí es que ya tenemos más puertos de expansión, entonces ya podemos montar más discos, más unidades ópticas. Tenemos salidas HDMI por defecto. En cambio, en la otra board necesitaremos probablemente una tarjeta externa para mostrar video. Aquí ya empiezan a verse más factores de disipación aquí en los medidores de voltaje, regulación del procesador, más puertos PCI Express. Aquí ya tenemos dos PCI Express en el cual yo podemos montar dos tarjetas de video y los puertos de alimentación. Ok, aquí ya se nota bastante la diferencia. Este es una board, una de sus últimas board de Asus, de Republic of Gamers. Entonces, voy a marcar los puntos más importantes de ella. Número uno es la cantidad de puertos SATA. Muy pocas boards tienen más o menos 10. Por lo general vienen de 4 o 6 conectores SATA. Esta tiene 10 puertos SATA y todos con un puerto de comunicación de SATA 3. Entonces, todos nuestros discos duros que vamos a montar ahí tendremos el tope de velocidad en el formato que yo quiera y en la capacidad que yo quiera. Pueden manejar discos hasta de 4 teras. Las otras boards probablemente lo hagan, pero no con la misma velocidad que lo haría este. Otra cosa importante que tenemos aquí es este aparatico, un disipador de calor. ¿Qué es lo que hace este aparato? Básicamente lo que hace esta instalación es contener un gas mediante este tubito. Eso lo que hace es disipar el calor de toda esta sección, que es donde le llega el voltaje a las memorias y al procesador. Aquí ya se ven un arreglo mucho más grande de PCI Express, los condensadores. La vida útil de estos productos gama alta y gama media son muchísimo más grandes que los gama baja. O sea, hoy adquiriste tu equipo, probablemente un equipo gama media, gama alta, gama media, gama baja, duraría aproximadamente unos 5 o 6 años si no le damos mucho trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Dejarlo todo el día prendido ahí descargando o haciendo lo que sea. Estos equipos aguantan mucho más los golpes de trabajo, largas duraciones de trabajo, caídas de voltajes, etcétera, etcétera. Otra cosa importante que tenemos con Asus: esta board ya contiene unas características muy especiales en la cual yo puedo prender o apagar estos puertos con estos botoncitos blancos. ¿Qué logramos con eso? Que el momento de que yo inicie a hacer overclock, la board no necesite tanta potencia.
Entonces yo voy a apagar estos puertos, los que no necesito, y solamente me voy a enfocar en regular esto y una sola tarjeta gráfica para poder sacarle mayor rendimiento a nuestro equipo. Muy pocas bodas tienen este aditamento. Aquí tiene un botoncito muy pequeño, el cual nos va a decidir si necesita encender el equipo, si la memoria que tenemos instalada en los bancos está correcta. Él tiene un LED muy cercano que nos va a indicar, hey, la memoria está ok. Otra cosa muy importante de estas bodas gama altas es que va a tener doble BIOS. ¿Cómo así doble BIOS? Va a tener dos circuitos integrados. Muchas personas les ha pasado que se me murió la BIOS, me toca mandar la garantía. Con estas boards no sucede eso. Con estas boards tú puedes retirar este chipset o puedes intercambiarlo. Tiene dos escritos con la misma BIOS. ¿Qué hago? Simplemente muevo un botón aquí dentro de la misma board y puedo utilizar o la de arriba o la de abajo. Tiene un backup, por decirlo así. Bueno, además de ello, la fuente también requiere mayor conexiones de poder. ¿Por qué? Porque ella va a necesitar alimentar 4 tarjetas gráficas o 5 tarjetas gráficas. Obviamente es muy complicado ver un escenario como ese. Ya prácticamente 2 tarjetas de video es un rendimiento ideal. Ya más de 3 ya es un gasto prácticamente inoficioso. Ok. Aparte de ser muy llamativas visualmente, tenemos más accesorios. ¿Como cuáles? Este aditamento nos permite tener una tarjeta de red inalámbrica y tras del hecho podemos montar un disco duro de estado sólido tamaño mini. Con este disco duro podemos montar el sistema operativo sin necesidad de utilizar todos estos puertos. Entonces, para una persona que realice overclocking o solamente necesite un disco duro muy pequeño para tareas muy rápidas, y aquí podemos instalar discos duros grandes para un servidor, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Qué más tenemos? Tenemos estas capacidades. La zona de overclocking. Aproximadamente hace un año se hizo una conferencia de overclocking básica, en el cual se probaban estas boards gama altas, y una de las cosas muy importantes es el uso con nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, como sabemos, en su estado es bastante complicado de manejar, por lo que pues, maneja muy bajas temperaturas, y estos equipos son muy susceptibles a cuando se realiza la condensación de ese mismo nitrógeno líquido. Entonces, esta board tiene un modo para trabajo en nitrógeno líquido. Entonces, todas estas características que les voy mencionando van aumentando el precio y el diseño que se le ingresa a una motherboard. Listo. Pasamos ahora a las tarjetas de video. Muchos usuarios dicen, voy a comprar una tarjeta de video. Listo. Por lo general, uno dice, vamos a comprar una tarjeta de video y tenemos un modelo como esto. Ese es un diseño de referencia. ¿Qué pasa con el diseño de referencia? El diseño de referencia va a ser un producto muy básico. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, el equipo me va a funcionar bien, pero tengo dos problemas grandes con el diseño de referencia. Número uno, va a ser muy ruidoso. Por lo general a las personas no les gusta que sea muy ruidoso en sus equipos. Y segundo, va a ser demasiado caliente. Asus, con su filosofía de mejorar el rendimiento de las tarjetas gráficas, ha proporcionado un sistema de refrigeración por aire mediante tubos con gas para evitar el calentamiento, y además agregar 2 ventiladores para refrescar nuestra tarjeta de video. Entonces, con eso mitigamos los efectos de temperatura y ruido. Además de ello, a medida que vamos mirando tarjetas gama alta, gama baja, vamos a tener las mismas características que la motherboard. ¿Qué quiero decir? Voy a revisar voltajes, voy a tener mayores regulaciones para que cuando yo haga overclock la tarjeta de video no se me vaya a dañar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es un despiece de una tarjeta de video AMD fabricada por Asus, la 7970 modelo Platinum, ¿sí? Básicamente esta ocupa 3 slots, pero esta tarjeta nos permite conectar hasta 6 monitores al tiempo. 6 monitores al tiempo en el cual podemos trabajar. Un escenario común para una tarjeta de estas puede ser para un sitio donde esté manejando una bolsa de acciones.
por la general los he visto ahí. Pueden hacerse también esos tipos de arreglos con más tarjetas, pero más sin embargo esta tarjeta es demasiado vistosa, puede utilizarse para varias aplicaciones, también para sirve para renders, trabajo en Adobe, Photoshop, en diversas aplicaciones donde tendremos el uso de tarjetas gráficas renderizadas de videos de Blu-ray a otros formatos. Vamos a tener un montón de posibilidades. Bien, en esta imagen tenemos una gama de productos de Asus bastante interesante, que es la que les mencionaba, la DirectQ. Asus también se ha metido la mano al bolsillo y le ha pagado a sus ingenieros para que después de que Nvidia o AMD entregue su diseño de referencia, digan, hey, yo quiero una tarjeta de video más pequeña, pero igual de eficiente a la más grande. Ok, no hay problema. Tenemos modelos como la DirectQ Mini. Esta tarjetita tan pequeña que ustedes la ven, rinde prácticamente como una tarjeta de las grandes hace 4 años o 3 años. Es igual el rendimiento y el consumo es demasiado bajo. Ya de aquí para arriba comienza a aumentar la gama y empieza a aumentar el precio y también el rendimiento, obviamente. Ok. En este aparte es algo muy opcional para un equipo gama alta y es la tarjeta de sonido. Las tarjetas de sonido por lo general uno se acostumbraba a conectar ahí sus parlanticos y si suena, bien, ok. Muchas veces no les ha pasado que conectan sus audífonos y empiezan a escuchar como un zumbidito allá al final. No han escuchado a veces que ponen una canción y empieza como a trastabillar el sonido. Eso pasa porque por lo general las board no están aisladas de toda esa regulación de voltaje que ella hace para entregarle el voltaje a los demás componentes internos. Asus nos ofrece, además de otras compañías, soluciones para mitigar todos esos efectos, además de tener otras propiedades. ¿Cuáles propiedades? Vamos a poder conectar un sistema de audio multicanal como un amplificador de audio para cine en casa. Vamos a poder conectar unos audífonos aparte de ese amplificador de audio en casa y podemos tener un sistema de sonido para un productor de audio profesional. ¿Sí? Esto es realmente muy opcional, mucha gente prefiere, no, yo me quedo con una board, con la board. Asus, además de ello, también fuera a ofrecer estos sistemas de audio aparte. En la gama alta de motherboards, ellos ofrecen un sistema de audio llamado Supreme FX, el cual es excelente para audio. ¿Sí? Las relaciones de ruido y audio son excelentes, entonces son un sistema de audio también muy recomendado. Bueno, aquí vamos a colocar unas conclusiones y de nuevo seguimos con las preguntas. Bueno, básicamente esta conferencia enfocado a los productos de Asus, que tiene unas características muy únicas a la competencia. Si ven por internet, la mayoría de la literatura que existe de hardware, Asus es una de las empresas mejor posicionadas en cuanto a construcción de motherboards, tarjetas de video y ahora hace unos pocos años en la inclusión de audio. Como les mencionaba anteriormente, las partes gama alta y algunas gama media seleccionadas tienen una vida mayor promedio útil, ¿sí? Ya que mañana se me daña un puerto USB, esas boards pueden seguir trabajando sin necesidad de ese puerto USB. Muy pocas boards funcionan de esa forma. Pueden dañarse un PCI Express, pero tengo otro, la board me va a seguir funcionando. Además de ello, todas las características que le mencioné anteriormente. Ahora, la diferencia básicamente de todos estos equipos gama alta, gama media, gama baja, resulta en poner el dinero y el personal para el diseño de todo lo que es la circuitería, la regulación, la medida, de todo el voltaje y la energía que le estamos entregando a nuestros equipos. Y obviamente el rendimiento va a ser un poco más alto. Básicamente esos eran los puntos como más importantes de la conferencia. Entonces, si gustan, podemos seguir con las preguntas. Entre procesadores AMD y Intel, ¿cuál es el mejor?
Ok. Esta es una de las preguntas más comunes que sucede con los usuarios. Básicamente, AMD, como mencionaba en la conferencia, hace aproximadamente 2 años y medio ellos ya no están trabajando procesadores gama alta, como los tendríamos hoy en día con los Intel. Si el problema que ellos tienen en estos momentos es de que el diseño que ellos le imprimieron a esos procesadores no fue el deseado. Entonces lo que hacen ellos es comenzar a reducir los costos. Entonces si tú me dices, oye, yo me quiero armar un equipo gama alta AMD, te diría, oye, ve por un FX de 8 núcleos. Si me vas a decir, oye, me voy por un Intel. Si tú quieres el mismo rendimiento de una AMD, con un Core i5 lo puedes lograr. Conclusión, un Core i7, casi todos los Core i7 de segunda generación hacia arriba, tumba cualquier AMD. ¿Alguna otra pregunta? Toco. Buenas. ¿Qué tan cierto es que overclockear los equipos disminuye la vida útil del equipo? Ok. Bueno, hay un efecto físico-eléctrico en aquello del overclocking. Y es de que, básicamente, para aumentar la frecuencia de tus componentes, ya sea un procesador, una memoria, vas a necesitar imprimirle mayor voltaje. ¿Sí? Y cuando tú comiences a incrementar ese voltaje, lo que vas a hacer es que los iones que están trabajando para que él conmute, porque esos son transistores, van a tener un efecto un poco degradado. Pero esa es una degradación básicamente que tú la notarías aproximadamente en unos 20 años. Más o menos la relación por la literatura que se ve por las páginas de internet, básicamente se reduciría una vida útil de 15 años, por ejemplo, a un año. Entonces es muy poco, es casi despreciable, por decirlo así, el efecto que tiene el overclocking sobre las partes de computadores. Pues mi duda es más relacionada con los controladores. Es que yo soy un usuario Linux y he usado tarjetas gráficas Asus en Windows y funcionan excelente. Pero a la hora de usarlas en el sistema Linux, los controladores como que no funcionan muy bien, no aprovechan bien todos los recursos de la tarjeta y no funcionan bien los juegos. Incluso los que ya están siendo pues liberados por la empresa de juegos Valve, que está sacando, ya portando juegos a Linux, y aún así no están funcionando bien con la tarjeta de Asus. Entonces quisiera saber de pronto qué proyección, o sea, como qué avance tienen en cuanto a los controladores para las versiones de Linux. Okay. Bueno, muy buena pregunta. Hace unos años, y todavía sigue el mito, básicamente las tarjetas de AMD o Radeon tienen un gran problema con Linux. Los drivers son muy desastrosos, la verdad, no hay otra palabra que describirlo. Básicamente lo que te recomendaría es que te pases una NVIDIA. NVIDIA sí tiene un mejor soporte de controles de gráficos para Linux, lo sé por experiencia propia. Para la parte de juegos, la proyección que se tiene es de que Linux ya está, o sea, ya la comunidad Linux como tal está trabajando en un sistema operativo único y exclusivo para juegos. Ya hace unos días Steam ya sacó una noticia gigante. Dice, oiga, vamos a sacar un sistema operativo único y exclusivo para juegos. Y está basado sobre el núcleo Linux. Entonces, el futuro yo creo que va a ser que todas estas empresas que están fabricando hardware, están desarrollando software, van a atender a que Linux va a mandar la parada de aquí unos 10 o 15 años si Windows no se pone las pilas. NVIDIA, perdón, ¿entre qué tarjeta NVIDIA y ATI, entre precio y rendimiento, cuál me recomiendas? Ok. Básicamente lo que tú tienes que hacer, número uno, es decir cuánto dinero voy a gastar y qué es lo que yo hago. ¿Sí? Si tú eres un jugador empedernido que vas a jugar con un televisor grande de 40 pulgadas, vas a reemplazar tu consola de Xbox o vas a reemplazar tu PlayStation por un computador de escritorio para jugar, tú podrías coger una gama media
de un presupuesto aproximado en pesos colombianos de 350 mil pesos o superior, ¿sí? Con ella te ofrece mucho mejor rendimiento que una consola. ¿Por qué? Porque la consola básicamente te va a trabajar 24 fotogramas. Una tarjeta de video esta diseñada para juegos para computadores va más allá de los 45-50 cuadros por segundo. Entonces, básicamente, número uno, identificar qué títulos son los que más juegas o trabajas, y segundo, definir el presupuesto que vas a invertirle. Actualmente no hay ninguna diferencia notable, mejor dicho, que tú vas a decir no, váyase por Nvidia. No, las dos compañías ofrecen productos muy buenos. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre un puerto PCI que dice 16 y el otro dice 8? Ok. Los puertos para las tarjetas gráficas, al igual que todo, es un compendio de normas, ¿sí? Entonces, cuando se dice que un puerto PCI Express está trabajando 16X, está relacionado con la generación en la cual fue fabricado. Entonces ellos manejan un ancho de banda. ¿Ese ancho de banda qué va a hacer? Que le va a mandar los datos de la tarjeta gráfica hacia la motherboard y asimismo con sus demás componentes internos. Cuando te dicen que está trabajando a 16X es porque está trabajando con el ancho de banda más grande. Actualmente hay tres generaciones de PCI Express, cada una por lo general doble el ancho de banda de la anterior. Pero en estos momentos, si tú tienes una PCI Express 16X de generación 2, es suficiente. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va a la siguiente. Lo que pasa es que anteriormente yo estaba manejando una tarjeta ATI, ¿sí?, de 32, y me estaba trabajando bien un juego Need for Speed. El último me quedaba trabajando el carajo. Y luego me pasé a una ATI de 128 y los juegos quedaban repixelados, pero muy, muy, muy pixelados. Y pues se suponía que pues entre más capacidad, pues me corría mucho más. Pero entonces no sé por qué, como que a menor exigencia, el juego trabajaba fluidamente. Okay. Bueno, lo que le pasa a nuestro campusero aquí es que es muy probable que el sistema operativo o la tarjeta gráfica o los drivers, la tarjeta gráfica, ya no sean compatibles con dicho juego, ¿sí? Eso es lo que comúnmente sucede. Hay algo que te quiero mencionar, es de que la capacidad en memoria está relacionada con la capacidad gráfica, pero a su vez no es la limitante. Es decir, yo puedo tener una tarjeta de 2 GB de memoria, más eso no significa que una tarjeta con una cantidad igual de memoria me rinda mucho más. Entonces, la cantidad de memoria a veces no es la diciente. Lo que es diciente ahí es el procesador gráfico de la tarjeta de video. Sí, más que todo es cambia la tarjeta de video o verificar que el sistema operativo y el juego sean compatibles. El Need for Speed Most Wanted casi como la primera versión. Y en otra cuestión fue que me puse a revisar dos tarjetas, una ATI y una NVIDIA. Y en el momento en que más o menos hacía como el consumo de procesador, una me consumía 5% y otra me consumía 20%, y teniendo los mismos procesos al mismo tiempo. Entonces, más o menos, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra en cuanto a consumo de procesador? Ahí sí es complicado, porque cada empresa, aunque tengan ellos manejen las mismas librerías para el procesamiento gráfico, internamente ellos tienen todo su código para poder procesar polígonos. Puede que tú hayas visto, digamos, en el momento cuando hiciste la lectura, una lectura mucho mayor en la tarjeta ATI que la NVIDIA, o viceversa. Pero por lo general depende también del título, porque las empresas, acuérdense que muchos juegos antes de iniciar aparecen licenciado por NVIDIA, licenciado por AMD. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas empresas se charlan con estas fabricantes de chipsets y se ponen en la tarea de optimizar su juego lo más que se pueda, de tal manera que al día de mañana, no importa el driver, ellos van a rendir un poco más que la competencia. Me gustaría saber... ¿Dónde está? Acá. Ok. ¿Qué consejo nos puedes dar para la parte de iniciar overclocking, pero en la parte de tarjetas gráficas,
¿qué consejos más o menos para tomar una iniciativa a la hora de escoger una tarjeta? Y si en estas gamas altas de tarjetas hay alguna que ya tenga algún soporte para la parte de refrigeración a nitrógeno líquido, como en las boards. Gracias. Ok. Bueno, son muchas preguntas, no es una sola. Ok. Si vas a realizar overclocking, la premisa número uno es de que no compres diseño de referencia por cuestión de temperaturas. Eso como primera premisa. Segundo, si vas a empezar a realizar overclocking en una tarjeta de video, lo ideal es de que lo hagas con una de las empresas famosas, porque ellos tienen mayor experticia. Entonces quiere decir que los circuitos de regulación de voltaje que le llega a la memoria de la tarjeta de video y al procesador de la tarjeta de video son mucho más finos, ¿sí? O sea, no va a haber una variación de voltaje muy alta. Por lo tanto, si vas a iniciar, te recomiendo que lo hagas refrigeración por aire, ¿sí? Intentas con aire y ahí llegas hasta un límite. Cuando llegues a ese límite, lo siguiente que puedes hacer es aumentar el voltaje tanto de la memoria de la tarjeta de video como el voltaje que le ingresas al GPU o al procesador gráfico. Ahí tienes otra barrera. Cuando ya toques esa barrera, tú ya sabes tu tarjeta hasta dónde te va a llegar con la refrigeración que estás comprando con la tarjeta originalmente. Si tú quieres ya un pot, que es el aditamento especial que tú le colocas para hacer el overclocking extremo, ya tendrías que mirar con los fabricantes especiales como Kingpin, todos ellos que tienen sus sistemas de anclaje para pots y aislamiento. Y eso ya es un costo bastante exorbitante, porque un pot más o menos te puede costar $250, aunque muchas veces ellos vienen acoplados para varias tarjetas de video. Okay. Actualmente, con la constante evolución en lo que es el mercado del hardware y todas estas cosas, como sabrás, nosotros como usuarios nos vemos afectados en la hora de que pues compramos, por ejemplo, un gama alta y en poco tiempo se deprecia y pues ya lo que tenemos es un gama media o un gama baja. ¿Existe algún programa o alguna solución que nos ofrezcan estas empresas para poder estar siempre a la vanguardia sin pues gastar mucho dinero? Ok. Bueno, de ese programa que tú mencionas, conozco una empresa, EVGA, que realiza eso que tú mencionas. Sin embargo, solamente es aplicado en algunas partes de Norteamérica, ¿sí? Entonces, uno compra una tarjeta de video hace 2 años. Tú la afilias con la empresa. Dicen, hey, yo compré esa tarjeta aquí, en tal lado. Y ellos van a decir, ok, usted puede aplicar para las nuevas gamas de tarjetas. Pero ¿qué pasa? Tiene que entregarnos la tuya más un excedente. Eso es, digamos, muy complicado de hacer con las empresas directamente. Lo que hacen los gamers y las personas que trabajan mucho con hardware es que compran y venden, compran y venden, compran. Quiere decir que estas personas no van a estar siempre atadas de que me va a comprar una tarjeta aquí, me va a esperar hasta que ya le salga polvo viejo, 5 años, no. Por lo general se está moviendo en el hardware. O sea, si es una persona que le apasiona el tema, va a estar moviéndose. De pronto, a veces hacen los famosos upgrades, que hablan las actualizaciones. Entonces van a estar cambiando. Muy pocas empresas ofrecen eso. Más sin embargo, uno lo que hace por lo general cuando salen estas nuevas tarjetas es leer la literatura de las páginas web que hacen todas las reseñas y verificar dónde estoy yo. Y otro punto muy importante, así las empresas comiencen a sacar productos nuevos, lo importante para el usuario es qué estoy haciendo yo. Si lo que yo estoy haciendo me está funcionando bien, no hay necesidad de irnos con el marketing y comprar lo último. ¿Sí? Es algo muy normal. O sea, todo el mundo ve que, oh, compré mi tarjeta hace 2 años y ya salió una super, hiper, mega, ultra tarjeta. Pero entonces va uno a ver, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Será que merece la pena cambiar la tarjeta de video? Probablemente no. No lo veo. Okay. En cuanto a la parte de renderizado 3D con software tipo Maya, 3D Max y Blender, me han dicho que son mejores las tarjetas ATI, pero yo realmente no entiendo de referencias. Quisiera saber cuál es más recomendada para renderizado. Ok. Este es un sector ya un poco diferente de las tarjetas de video para juegos. Como sabrás,
tanto NVIDIA como AMD manejan lo que es desktop para juegos con unos modelos llamados, para NVIDIA se llamaría GeForce, para AMD se llama Radeon, y así como tal existen tarjetas dedicadas para renderizado y diseño para animaciones 3D, renders. Entonces, para el lado de NVIDIA vas a tener las Quadro, la gama Quadro, y para AMD vas a tener las gama Fire, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno dice, ¿cuál es mejor? Realmente, número uno, también va a depender de lo mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto precio vas a gastar por la tarjeta? Entonces, las dos empresas son muy buenas, pero si vas a tomar una tarjeta para juegos, probablemente, dependiendo del programa que estés manejando, uno va a rendir más que otra. Johnny, ¿qué opina de la nueva serie de AMD? Bueno, una pregunta muy actual. La nueva gama de las tarjetas AMD es un refresco de lo que ya existía. Básicamente, no hay ningún cambio. Diría yo que es un cambio de nomenclatura, pero realmente no ofrece una mayor cambio a lo que ya existe en el mercado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, amigo. ¿Dónde está? Levante la mano. ¿Hay alguna, cuál es la diferencia en cuanto a arquitectura en la gama de, digamos, la gama de diseño y la gama de consumo en general? Digamos, por ejemplo, las Quadro y las GeForce. Pues, bueno, hay dos puntos muy complicados porque el precio de una tarjeta Quadro es muy diferente al precio de una gama GeForce, ¿sí? Una empresa está interesada en hacer un render. Lo más importante para ese render es que gaste menos tiempo en el proceso de renderizado. Entonces, estas tarjetas, conjunto con el procesador y la memoria, van a reducir esos tiempos de renderizado. Yo creo que tal vez mueven casi como igual, ¿sí? O sea, en lo que es ventas. Realmente no tengo cifras exactas para definirte que vende más por la gama de juegos o desktop que vende más por la gama Quadro, pero los precios difieren. ¿La diferencia en la arquitectura? No. O sea, las gama Quadro y las gama GeForce, digámoslo así, tienen equipos en hardware, en el PCB, en la tarjeta propiamente, que están optimizadas para correr ciertas librerías que ya están escritas, ¿sí? Entonces los juegos por lo general dicen, no, este juego está diseñado con el software de Microsoft DirectX. Como pueden decir, el Adobe Photoshop trabaja muy bien con OpenCL. O sea, son librerías que manejan las tarjetas de video. Entonces las tarjetas están enfocadas a que ese software lo corran de manera más rápida, más fluida y más eficiente. Básicamente esa es la diferencia de las arquitecturas, el manejo de las librerías para diseño gráfico o renderizado. Básicamente, lo que pasa es que es una... Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la rifa. Bueno. Bueno, tenemos una actividad para ustedes. Queremos entregarles un obsequio, pero obviamente no tenemos suficientes. Entonces, les voy a hacer una pregunta. No sé si pusieron atención al tema. Y según lo que respondan, pues son los ganadores, ¿ok? Bueno, Johnny nos decía que Asus invierte mucho presupuesto en el diseño de sus disipadores. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese disipador? DirectCU. Ok. Recuerden que los disipadores DirectQ brindan un 20% más de rendimiento diferente a las tarjetas de referencia. Ok. Está nada.
Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, esta es muy fácil. ¿Cuáles son los dos fabricantes de chips gráficos más importantes del mercado? ¿Y cuál es la última serie de cada marca? Tú. NVIDIA y ATI Radeon. ATI. Incorrecto. ¿Es Intel Z87? No. Los chipsets es AMD y NVIDIA. De la nueva serie de NVIDIA es la serie 700. Y la nueva serie es, tiene la serie R, la nueva de AMD. ¿Sí? Bueno, una última pregunta. Ustedes me pueden decir toda la línea de motherboards de Republic of Gamers que tiene Asus actualmente, la última serie, los últimos nombres de las placas. De Intel está la H81, la H87 y la Z87. Recuerden que es Republic of Gamers. ¿Alguien más? No la recuerdo todas, pero son la ROG, la Fórmula. Dentro de Republic of Gamers. El nombre. String, Fórmula, Gené. Stream, Fórmula, Gené y Hero, creo que. Correcto. Faltó una, pero bueno. Faltó Impact. Bueno, y ahora el premio mayor. Un minuto. ¿Quién quiere esfero? ¿Quién quiere esfero? ¿Cómo se llama la aplicación que Asus incorpora en sus modelos, aplicación de software que Asus aplica en sus tarjetas de video para hacer la optimización en software? ¿Cómo se llama esa aplicación? Repita, lo repetimos. Espérate, pero no adivine. Si adivina, se le quita la camiseta. No, él no puede. Él ya sabe. ¿Repetimos la pregunta? ¿Cómo se llama la aplicación que Asus incorpora en sus tarjetas gráficas para optimizar el rendimiento en software? Google. Mira, gracias.
¿No? ¿Nadie? ¿Disculpa? GPU Tweak. Es correcto. Una tarjeta gráfica de ASUS para que puedas exprimirla al máximo en tus juegos, ¿ok? Ahorita tú paras a mí. Bueno, esto fue todo Hardware High End. Los invitamos a continuación a una charla sobre modding, Scratch Modding, con nuestro ponente Martín Muñoz. Gracias.